Dale, córrete, gordo, porque te vamos a volver en la cara. ¿Cómo estás? ¿Bien? Lo que pareció ver fue. ¡Dale otra vez! ¡Estoy bien! ¡No importa, no importa! ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Vos? ¿Qué haces, Beto? ¿Cómo andás? ¿Bien? Sí, bien. Recuperando. ¿Qué tal? ¿Bien? ¿Usted? ¿Bien? Hola. ¿Qué tal? Bien, bien. ¡Oh, no, la bandera! ¿Cómo le crees? Hoy viene. Acá viene. Sí, viene. Sí, ahora bien. Por lo menos eso es por nombrarlo. ¿Dijo que venía él? No, entonces no te va a venir. No, me dijo que venía. Si recién habló por teléfono a Natalia, que venía. Es más falso que ponía el frente. ¿Qué hace? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo tranquilo. Muy buenas tardes, estamos instalados ya en la platea. Hoy nos toca estar afuera de esta cancha de San Miguel en Los Polvorines, donde Defensa se presenta ante el local. Un Defensa y Justicia muy entonado después de los tres últimos partidos, después de ganarle a Arsenal, después de empatar con Quilmes y fundamentalmente la victoria frente a Banfield. Se presenta aquí, en Los Polvorines, para enfrentar a este conjunto de San Miguel, que no le ha ido de la mejor manera en este campeonato. Está en los últimos puestos de la tabla de posiciones, pero claro está, lo hablábamos con los jugadores, con el cuerpo técnico durante la semana. Siempre fue muy difícil para el equipo de Defensa y Justicia San Miguel. No ha podido ganar nunca en este estadio desde que se conocen desde que se vieron por primera vez las caras ambas instituciones. No es mucho el historial, claro está, entre Defensa y San Miguel, pero las pocas veces que le tocó venir al equipo de Defensa y Justicia no le ha podido ganar nunca. Por eso es que, más allá de las realidades que marca la tabla de posiciones, va a ser seguramente un partido muy, pero muy difícil para el equipo de Ricardo Villa. Buenas tardes, Mario. Bueno, un partido difícil, ¿no? Así es, Diego, buenas tardes a vos y a toda la audiencia de Canal 6 Visión Sur. Estamos, como bien dijiste, en el estadio del Club Atlético San Miguel, en el nuevo partido de Malvinas Argentinas. Y hablabas de historial. Aparte de ser un partido difícil de hoy, Defensa y Justicia en el día de ayer, 27 de noviembre, cumplió 16 años del primer ascenso logrado por Defensa y Justicia en los torneos del fútbol argentino. El 27 de noviembre de 1982 se le ganaba en cancha de San Martín de Bursaco, en cancha de Bronde a Drogué, a San Martín de Bursaco por 4-0 con 3 goles de Juan Carlos Moles y uno de Gustavo Grisotto, y de esa manera ascendía por primera vez en su historia de la primera D a la primera C. Ayer se cumplieron 16 años. Hoy Defensa quiere seguir festejando un presente que lo tiene como uno de los protagonistas del actual torneo de la Primera B Nacional en su zona metropolitana. 27 de noviembre, y más allá de la rivalidad, por supuesto, nos sumamos al saludo a la gente de Quilmes, que ha cumplido 111 años en el día de ayer con respecto a la fundación, claro está, del Quilmes Atlético Club. Sale en estos momentos Defensa y Justicia, encabezado por su capitán, por Mariano de la Fuente, atrás Vallejos, Benítez, Pavone, Agotegaray, Jorge Galleguillo, Matías Raposo, Silva, Ferrer, Grioni y San Martín, la fila del equipo de Ricardo Villa. El mismo equipo que se enfrentó la semana pasada a Arsenal, con el único cambio, por supuesto, la vuelta de Aníbal Carlos Cruz al Martín al primer equipo de Defensa y Justicia en reemplazo de Guillermo Gallardo, y recordamos que por su expulsión frente a Quilmes estuvo una fecha suspendido, no pudo estar frente a Banfield. Ahora sí, está de nuevamente en el arco titular Aníbal Carlos Cruz al Martín, y ahí está posando para el único fotógrafo que quiera registrar la imagen del equipo de Defensa y Justicia. En tercera división fue un partido realmente muy emocionante. El resultado final fue empate en 4 tantos por bando. Un partido rarísimo porque Defensa empezó ganando por 3-0, después se le dio vuelta la taba todo en el primer tiempo, 4-3, y sobre la hora, en el segundo tiempo, René Báez consiguió el ansiado empate por los chicos de Defensa y Justicia. Habría abierto la cuenta para Defensa y Justicia de tiro libre penal José Mariño. Después aumentó en 2 oportunidades Claudio Ibarguren, y las cifras definitivas, como lo dije anteriormente, René Báez puso el 4-4 para San Miguel y Defensa en el partido preliminar. Conversando el juez Cesario Roncitti con los capitanes de los equipos, Acosta por San Miguel. Los Polvorines, ya están los equipos en la cancha. Vamos con las formaciones, vamos con el local, San Miguel. Y por supuesto Mariano de la Fuente por Defensa y Justicia. Cirrincione. Hay cambio en la posición que estaba en el campo de juego, así que enseguida estamos ya con la iniciación del partido. San Martín, Vallejos, Ferrer, Benítez, de la Fuente, Agotegaray, Raposo, Silva, Grioni, Pavone, Galleguillo. Arranca en segundos nada más Defensa y San Miguel. Va a poner en juego el balón el equipo de Ricardo Julio Villa. Indicar el árbitro que en segundo va a comenzar el encuentro. Bueno, comenzó el show de Don Cesario, ¿eh? Si usted no lo ha visto nunca, imagino que sí. Ya conocerá cómo es el árbitro. Y antes que comience el partido, ya comenzó el show de Don Cesario. Tendremos un show especial hoy, ¿eh? Movió Defensa y Justicia, después completo por qué. Recuperó la pelota el número 10, Bogado, para San Miguel. La pelota está dividida, la tiene Darío Grioni. Toca hacia atrás para Benítez, para Vallejos. Vallejos más atrás para Juan José Ferrer. Lisi sigue fuera del campo por lesión. La tiene Galleguillo. Atrás para Benítez. Cambio de frente para el Coto Vallejos. Enfrente a la marca de Bogado. El pelotazo rechazaba Busto. La va a buscar Ferrer. La tiene nuevamente Acosta. Enseguida estamos con la constitución de los primeros equipos. La tenía el Coto Vallejo. Hubo una infracción de Agotegaray, tiro libre para San Miguel. Después de este tiro libre estaremos con la constitución del equipo local. Le va a pegar a Asiari. Asiari, le tocaron vuelta, entrega para Bogado, dentro del área Bogado la levanta, la pelota que cruza el área grande, la perdía el número 6 Zaragoza, recuperaba defensa, la tiene Raposo, Raposo con Galleguillo, va al charro, corta, el número 4 de Lara, había infracción sobre Galleguillo. Y es tiro libre para defensa. San Miguel con el 1, Cirrincione, 2 Acosta, 3 Busto, 4 de Lara, 5 Asiari, 6 Zaragoza, 7 Sacanti, 8 Magallanes, 9 Jiménez, 10 Bogado, 11 Oreskovich. Dirige técnicamente al equipo de San Miguel el señor Adolfo Ramírez. Banco de relevo, 12 La Roque, 13 Taberna, 14 Bolsán, 15 Carceglia, 16 Díaz. Por su parte, defensa, el 1 San Martín, 2 Ferrer, 3 de la Fuente, 4 Vallejos, 5 Raposo, 6 Benítez, 7 Grioni, 8 Agotegaray, 9 Pavone, 10 Silva, 11 Galleguillo. Ricardo Villa dispuso que en el banco de relevo junto a él estén con el 12 Cagliardi, 13 Arevalo, 14 Sandoval, 15 Correa, 16 Rojas. Dirigen este encuentro el árbitro señor Cesario Roncitti. Como primer línea está el señor Carlos Picón. Y como segundo línea, otro personaje del referato argentino, el señor Alberto Meneghetti. Tal vez más discutido que el propio Cesario Roncitti. Se puso en juego nuevamente, la pelota la mandó Magallanes al lateral, reposición de manos para defensa. Estamos en los 3 minutos del partido, saca de la Fuente. Cortaba de Lara. No tienen número en los pantalones. Más que pantalones son bermudas los de San Miguel. Y nos va a costar cuando los tengamos de frente saber de quién se trata. El lateral largo de Mariano de la Fuente. Saltaba de Lara, devolución. Recibe de la Fuente. Juega para Galleguillo. Media vuelta Galleguillo. El rebote en de Lara que salva el córner. Por la línea sale de Lara. De la Fuente envía la pelota fuera del rectángulo. Hay saque de manos para San Miguel. Todo muy tranquilo hasta ahora. Aquel tiro libre de San Miguel que finalmente no llegó a ningún peligro al arco de Defensa y Justicia. Todavía el equipo de Villa no se arrimó a la valla que está defendida por Cirrincione. Todo muy tranquilo. Arrancó el partido aquí en San Miguel. Saca el capitán Busto. Arriba Raposo luchando con Asiari. La tiene Asiari. Este buen número 5 que tiene el Club Atlético de San Miguel y que era pretendido tiempo atrás por River Plate. Sale San Miguel por derecha. Se escapa el número 7 Sacanti. Hay infracción y tarjeta amarilla para Juan José Ferrer. Frente al balón Magallanes, la dejó para Bogado, el centro de Bogado, saca Vallejos, complementa de la Fuente, Quedó en el piso Mariano de la Fuente. Atención médica para el capitán de defensa. Esperemos que no sea nada, pero vos sabés que en el momento que chocó Mariano de la Fuente con el jugador de San Miguel, dejó quieta su pierna derecha, totalmente inmovilizada. Por eso es que está ya calentando Martín Sandoval. Lo hizo saltar rápidamente del banco Ricardo Villa. Creo que teniendo en cuenta la misma imagen que recibimos nosotros, ¿no? La de Mariano de la Fuente, que ni quiso mover la pierna pidiendo que no lo toquen. Bueno, finalmente ahora se restablece sin ningún tipo de problemas. Bueno, felizmente, ¿no? Pero daba la sensación de lejos que era aún peor el estado de la Fuente, que finalmente no tiene nada. Se toma la cintura, debajo de la cintura donde comienza la nalga derecha, ahí es donde se toma Mariano de la Fuente. El lateral para San Miguel. La pelota para el número 7, Sacanti, que pierde. Saca Agotegaray. Raposo de media vuelta. Silva, que no puede. De Lara, que consigue. Recupera Galleguillo. La pelota para Ricardo Silva. Anticipa bien Busto. Entrega para Asiari. Asiari para De Lara. Había infracción marcada por el señor Roncitti. Tiro libre para el equipo de Ricardo Julio Villa. Lo hace Ferrer para Mariano de la Fuente. Lo corre Sacanti. Va Mariano de la Fuente. Había mano del hombre del equipo de San Miguel, que era Magallanes. Tiro libre para defensa. Frente al balón el charro Galleguillo. Defensa que va por el primero. La zurda de Galleguillo rebota en el número 10, Bogado. Hay lateral para defensa. De la Fuente, Silva. De la Fuente, el centro de Mariano. Iba Grioni, arriba descuelga Cirrincione. Sale por derecha. Por izquierda, perdón, el equipo San Miguel. Manda al centro. Había posición fuera de juego. Deja seguir porque el que sacaba es de la Fuente. Va a presionar Silva. Hace rebotar De Lara en Silva. El lateral que ya lo hace el propio De Lara. Gana Galleguillo ante Jiménez. Otra vez el saco de manos para De Lara. La pelota para Jiménez. Llevaba Zaragoza. Recibía el número 6. Y quita primero, en primer término, Vallejos. La pelota la tiene otra vez San Miguel a través de Asiari. Atrás para el capitán Busto. Más atrás para Cirrincione. Le pegó como yo, ¿vio? A cualquier parte. La cabeza de Lara para corregir. Intenta Sacanti. Media vuelta Sacanti. Galleguillo que lucha. Pierde con Sacanti. Va con todo Raposo. Al piso el hombre de San Miguel. La pelota está en juego. La tiene Ferrer. Limpia el juego para Benítez. Lo corre Jiménez. Va Benítez. Pelotazo de Benítez. A terreno de San Miguel. Va con todo Pavone. Llega ante Cirrincione. De derecha la volea de Cirrincione, devuelve Vallejos al pecho de Silva. La tiene Truco, juega con De la Fuente. El pelotazo de la Fuente, rechaza Busto. Sacanti de cabeza, rebotaba en el cuerpo de Raposo, la tiene otra vez San Miguel, recupera Raposo, lucha también, pelota muy dividida. Atrás para Vallejos, un rebote, le cae a Agotegaray. Una maga de Agotegaray, dejó en el camino a Oreskovich, va Agotegaray, pasaba Pavone, va Agotegaray, tuvo que salir de su área Cirrincione para despejar. Arriba la cabeza de Vallejos, pelota fuera del rectángulo, repone de costado San Miguel. ¿Cuánto llevamos, Mario? 9. 9 minutos y medio. 9 minutos y medio, no pasó absolutamente nada. Un partido muy aburrido en el comienzo. Ninguno de los dos tomó la iniciativa, tuvo la actitud para ir al frente. Defensa y Justicia que tienen sus jugadores más hábiles no pueden conectarse con el balón. El caso de Silva, el caso de Galleguillo, los dos de arriba tampoco hacen nada como para bajar y hacerse socio del balón. Bueno, todo muy complicado, todo muy amontonado en este arranque de partido, que como decía recién, repito, no pasa nada. Es así, ¿eh? Hay un lateral para defensa, la tiró afuera el número 3, Busto, a quien había nombrado como capitán anteriormente, y el capitán es Acosta, el número 2. Lateral para defensa, lo va a hacer el capitán de la Fuente. Viene la pelota a la puerta del área, Pavone, de la Fuente que no alcanza, saque de arco para San Miguel. Acomoda el balón y le va a pegar el arquero Cirrincione. Pelota terreno varelense. Arriba para devolver Benítez. La va a buscar Silva, toca atrás para Agotegaray. Se saca la marca de Jiménez. Pasa entre dos. La tiene Agotegaray, la tenía Agotegaray, ya la consiguió el equipo de Jiménez. La tiene Sacanti. Va Sacanti. Rechaza Ferrer. La pelota la tiene Oreskovich, media vuelta a Oreskovich, Sacanti, va otra vez para Oreskovich, no alcanza Gustavo Oreskovich, el lateral es para defensa. Vallejos, responde de cabeza Bustos, la pelota que va a ser recibida por Magallanes. La pierde con Grioni. Anticipa bien Zaragoza. Pelotazo para Jiménez. Va Ferrer. La gana Jiménez. El centro de Jiménez. Responde Benítez de cabeza. La viene a buscar Asiari. Nuevamente Asiari. Descuelga Aníbal Carlos Cruz al Martín. Salió por derecha con Vallejos. Este con Agotegaray. La tiene el boli. Entrega para Raposo. Devolución para Agotegaray, presiona San Miguel, Vallejos, rechazaba el capitán Acosta, pelota a la tribuna popular del equipo albiverde, hoy vestido de azul. Grioni, saltaba Asiari, sale jugando San Miguel, la pelota a través de el número 8 Magallanes, el remate de Magallanes, cruza todo el área, pelota al fondo desde el arco, sacará a defensa. Corta Busto, la tiene Asiari. La pelota para Busto, se proyecta el número 3. No puede con Vallejos, le ganó la posición el Coto Vallejos, media vuelta. Pelota fuera del rectángulo, lateral para el local. Sáquensela al perrito. Va a sacar Busto. Luchaba Raposo. No puede Raposo. La tiene Busto. Juega con Sacanti. Otra vez para Busto que no alcanza. Ahora el lateral es para defensa. Vallejos. Saltaba Grioni. Otra vez Grioni, le quedó a la gente de San Miguel, Zaragoza, Magallanes, la tiene Sacanti, corta Ferrer, De la Fuente al piso, iba Sacanti con todo para enviar la pelota fuera del terreno. El saque de manos para el capitán de defensa, Mariano José de la Fuente. Pavone que la peina, Silva que no alcanza, Acosta que sí, corta Vallejos, recibe a Agotegaray, enfrenta la marca de Oreskovich, la tiene Agotegaray, pelotazo de Agotegaray, la va a buscar el Coto Vallejos, corta nuevamente Acosta, dos cabezazos para enviar la pelota fuera del terreno. Va a sacar Vallejos. Pelota para Gonzalo Pavone. Intenta la media vuelta, manda al centro, que descuelga Cirrincione sin problemas. Estamos en 16 minutos de la primera etapa, 0 para San Miguel, 0 para Defensa. Devuelve Ferrer, la tiene Benítez, corre para Raposo, atrás para Ferrer, a la derecha para Vallejos. De zurda le pega el coto, responde Busto. Es lateral para Defensa, indica el señor Roncitti. Ya lo hizo Vallejos, Benítez, Vallejos. Atrás para Ferrer, pelotazo para Pavone. Al pecho de Pavone, la pelota la consigue Defensa otra vez a través de Raposo. Cortaba Jiménez, que tocaba para Sacanti en dudosa posición adelantada que le cobró a Sacanti. Tiro libre indirecto para Defensa. Seguimos en la misma. Se hace muy difícil, creo que, relatar y comentar un partido de estas características hasta el momento porque no sucede nada. No hubo llegadas todavía a los arcos con peligrosidad, claro está. Muy pocas intervenciones de los arqueros simplemente para descolgar algún centro intrascendente o algún pelotazo que llegó con muy poca peligrosidad al arco, por eso es que no sucede nada. Tampoco se hace trabado, no es un partido que se esté jugando fuerte ni demás. Simplemente muchas imprecisiones y más que nada, y lo que me llama la atención, sobre todo en el equipo de Defensa y Justicia, es la falta de actitud en el momento de salir a buscar el partido con las condiciones que tiene este equipo para hacerlo, ¿no? Va Agotegaray, alarga Agotegaray, corta Busto, la pelota estaba afuera. Indica el señor Alberto Meneghetti, convalida Cesario Roncitti, el lateral es para San Miguel. La tiene Sacanti, enfrenta la marca de Benítez. El remate de Sacanti en bolsa San Martín. De volea el 1 de Defensa, corta Costa a cualquier lado. Cuando las papas queman, es preferible tirarlas a cualquier lado, y así lo hizo Acosta. El lateral que va a ser de la Fuente. El forcejeo de Pavone con de Lara. La pelota para Silva. El amague de Silva, se va largo el balón. Desde el arco sacará San Miguel. Le pega Cirrincione. Arriba Galleguillo, corta Asiari. Le pegaba Bogado. Responde Ferrer para Defensa. De Lara y Silva, ganó de Lara. Otra vez la tiene Bogado. La tiene Zaragoza. Jiménez. Corta Benítez de cabeza. Asiari que llega antes, la tiene Busto. La pelota para Sacanti, no va a llegar el 7, no llegó, es lateral para Defensa. Vallejos, respondía la gente San Miguel, devuelve Vallejos, saca Zaragoza. La tiene Benítez, la pierde Benítez, Viene el centro que cruza todo el arco. No pudo conectar por el otro lado Magallanes. Sale Galleguillo. Corta de Lara. Responde otra vez Galleguillo. Cuando había una infracción de un hombre de San Miguel que era Jiménez. Tiro libre para Defensa. Ferrer respondía de Lara. La tiene Pavone, de la Fuente, corta Asiari. Grioni que se queda con el balón. Había infracción de Grioni. Sobre Grioni, mejor dicho. El pelotazo de Vallejo, la tiene Grioni. Lucha con Asiari. Va Grioni. Persiste Asiari, también va Bustos. Se quedó con el balón Bustos. Salió Bustos. La tiene Sacanti. Al piso iba Benítez. Pelota fuera del terreno. Es lateral para San Miguel. Iba para Sacanti. Saca Benítez. Deja pasar el defensor. Va con todo Pavone. Va Pavone. Le cobra infracción a Pavone sobre el arquero Cirrincione. Tiro libre. Y para mí no había carga porque estaba fuera del área chica, ¿eh? No le gustó mi comentario a Diego Echeveste. Son puntos de vista, ¿vio? No estamos de acuerdo en todo. Vallejos, Grioni, corta Zaragoza, la tiene Bustos, pelotazo de Bustos, deja pasar de la Fuente, sale... y consigue el balón San Martín. Cortaba de Lara. El cabezazo de Raposo. Pavone para Galleguillo. Afuera el balón enviado por el número 8 Magallanes. Lateral para Defensa. De la Fuente. Silva, que pierde, Silva que presiona sobre el número 6 Zaragoza, de Lara, el rebote en Gonzalo Pavone, pelota al fondo, y a los 23 minutos de la primera etapa siguen igualando en el Malvinas Argentinas, San Miguel y Defensa 0-0. Cirrincione. Pierde Benítez con Jiménez, va Oreskovich, corta Ferrer. Magallanes de media vuelta, otra vez Jiménez. El que saca ahora es el capitán de la Fuente. Va el equipo del señor Adolfo Ramírez. De Lara. La devolución, el centro, arriba San Martín para retener, ya sacó el 1 de Defensa, la tiene Grioni, la presión sobre Grioni, va Grioni que retrocedió muchos metros, Benítez, Vallejos, pelotazo de Vallejos, bandera en alto de Alberto Meneghetti para indicar el fuera de posición de Gonzalo Pavone. Toca atrás a Ciari. Acosta. Pelotazo de Acosta. Va a buscar Busto. No puede con Agotegaray. Vallejos. Presionaba el número 10 Bogado. El lateral es para el local. Pelota para Bogado, devolución para Busto. Centro de Busto, la cabeza de Jiménez. Pelota afuera, desde el arco sacará defensa. A los 25 minutos, la primera ocasión neta como para desnivelar el marcador. 25. Saca San Martín. La pelota que va a caer en el círculo central. La peinaba Grioni. Saca Busto. La baja Galleguillo. Lucha con Zaragoza. Pelota de Asiari. Después Bogado. Va Sacanti. Llega ante Ferrer para enviar la pelota al córner. Córner para el equipo local que presiona. A uno es, dicen, no pasa absolutamente nada hasta el momento. 0-0 San Miguel y Defensa. Corner que va a ser Magallanes. El centro de Magallanes, Jiménez, que intentaba peinarlo, calzaba Acosta, la corre el capitán. La pelota está fuera del terreno, es lateral para el equipo de Varela. Se puede marcar que a los 25 minutos de este primer tiempo lo más peligroso fue ese cabezazo de Jiménez, que si bien en algún momento llevó peligro para el arco de San Martín, finalmente pasó muy lejos. Sigue siendo un partido muy aburrido, muy mal jugado, donde Defensa no puede tomar la pelota, donde Martín Grioni no aparece, donde no aparece Silva. Bueno, en fin, lo que decíamos antes. Los jugadores que son los encargados de crear el fútbol en defensa y que lo han hecho tan bien en estos últimos partidos, hoy parece hasta el momento que no están presentes aquí en el estadio. Ahí va Silva, la pelota iba para Grioni, cortaba Zaragoza, rechazaba de Lara, Sacanti que intenta bajarla, Sacanti con Asiari, Asiari para Sacanti, la pelota está fuera del terreno, es lateral para el equipo de Ricardo Julio Villa. Lo hace de la Fuente. Entre dos, no podía Pavone. Raposo, Galleguillo. De la Fuente. Respondía otra vez de Lara. Raposo, limpia el juego para Vallejos. Va a presionar Jiménez. Se frena Vallejos. Cruza para Raposo. Va a hacer correr el balón para Mariano de la Fuente. Ya recibe el capitán. La pide Galleguillo, no. Prefiere para Silva. Presiona de Lara. Se da vuelta Silva. Amaga para un lado, amague para el otro. Se le va Silva. Otra vez al piso el número 4 de San Miguel para enviar la pelota al córner. Córner para el equipo de Varela. Desde la izquierda de su imagen va el Charro Galleguillo. Galleguillo, el centro, la pelota que pasa rapando, está dentro del área. Un cabezazo hacia atrás que encuentra a Cirrincione. Casi se produce un autogol en el área chica de San Miguel. La más peligrosa para la defensa, después de un barullo en el área, porque se mezclaron las camisetas, hombre de San Miguel, de defensa, la pelota que rebotó. Casi le queda al Coto Vallejos. Dentro del área chica no le pudo conectar. Si aunque sea la tocaba, estaba la apertura del marcador. Grioni con el balón, el pelotazo de Grioni, despeja Busto de cabeza, la va a buscar Oreskovich. Sigue Oreskovich, pelota para Bogado, presiona Vallejos. Infracción, indica de Agotegaray el señor Roncitti, tiro libre para el equipo del señor Adolfo Ramírez. El pelotazo, va a saltar Jiménez, gana Ferrer. La pelota que le queda a Asiari. Prefiere jugar a la derecha para el número 8 Magallanes. El centro que despeja Juan José Ferrer. Arriba Asiari. Nuevamente devuelve Ferrer. Bustos, Asiari. El que responde ahora es de la Fuente. La bajaba Pavone, el despeje que lo encuentra de la Fuente. Lo tapa Asiari, pelota para Galleguillo, la pisa Galleguillo. Infracción de Magallanes, tiro libre para Defensa y Justicia. Responde la gente de San Miguel, la tiene Grioni. Grioni con Galleguillo. Saca Busto. Intentaba Sacanti, la tiene Raposo. Vallejos. Vallejos por derecha para Adrián Silva. Ricardo Adrián Silva que no alcanza. Hay lateral para el equipo de San Miguel. Lo hizo Bustos. Le pega Acosta. Nadie de San Miguel que vaya a buscar. Ferrer que va a dominar. Presiona Sacanti. Ferrer que juega con Benítez. Pelotazo de Benítez. Acosta de cabeza. Arriba Asiari, para atrás para Bustos. Jiménez. Había infracción de Raposo sobre Bogado. Tiro libre para San Miguel. Le va a pegar Bogado. El centro de Bogado. De Lara. Responde Ferrer para defensa. La baja Ricardo Silva. Tocaba Bogado. Va a buscar Grioni. Llega antes Magallanes. Pelota de Lara. Asiari. Amaga Asiari. Juega con Bogado. Nuevo pelotazo de Bogado. La va a buscar Sacanti. Vamos a ver si llega Sacanti. No llegó. Es lateral para defensa. Vallejos, no alcanzaba Grioni, hay lateral para San Miguel, indicó Meneghetti. Bustos con Asiari, devolución para Bustos, toca para Oreskovich, otra vez Bustos, el centro para Sacanti, cortaba Ferrer, al piso iba Raposo, el pecho de Agotegaray, pasó de largo Bustos, el pelotazo para Grioni, de primera para Ricardo Silva, se viene defensa. Va defensa, corta con lo justo de Lara. Sale con el número 8 Magallanes. Devolvía de la Fuente, no alcanzaba Raposo. Lucha Magallanes con Galleguillo. Ganó Magallanes, Bogado con Jiménez. Devolución para Bogado. Sale Vallejos. Pelotazo de Vallejos. Va a buscar Grioni, pero va a llegar Cirrincione. A los 32 minutos 20 segundos. 0 para San Miguel, 0 para defensa. Pelota para Bustos, de primera Bustos, devuelve Vallejos, otra vez Bustos, otra vez Vallejos, corta Bustos. Es realmente por momentos un partido entre Bustos y Vallejos. El duelo de los marcadores de punta sacó Vallejos, Bogado atrás para el número 6 Zaragoza, la cruza Zaragoza. La viene a buscar Jiménez, va a llegar antes Mariano de la Fuente que la cubre. Se llevó por delante el palo de la Fuente. Hay lateral para defensa. El lateral para Gonzalo Pavone. Rechazaba Acosta. Galleguillo pasó de largo de la Fuente, pelota afuera. Responde el equipo de San Miguel. 33 minutos y medio de esta primera etapa. Saca de Lara. Galleguillo le quedó a Jiménez. De la Fuente que sale. Hace rebotar. En Magallanes, pelota afuera, reposición de manos para defensa. Va la pelota para Grioni, al piso de Lara, le quita de Lara, la tiene Jiménez, responde Ferrer, Galleguillo de cabeza, va Grioni, enfrenta la marca de Magallanes, infracción de Magallanes. Tiro libre para defensa, frente al balón, por supuesto el charro Galleguillo. El centro de Galleguillo, despejaba Jiménez, de cabeza es lateral para defensa. Lo va a hacer Mariano de la Fuente. Viene el lateral centro de la Fuente. Arriba devuelve Asiari de cabeza. Intenta Pavone de tijera. La pelota que se va por sobre el travesaño. Saque de arco para el equipo de Ramírez. 35 minutos de la primera etapa. Una jugada que no terminó con peligro, pero si la llega a agarrar Pavone bien en esa volea que intentó, quizás hubiese terminado con la mayor peligro del que tenía. Una situación muy aislada en este pobre partido que están presenciando ustedes a través de... City. Magallanes, devuelve Galleguillo, complementa a Agotegaray. Silva. Había chilena de Oreskovich. Cubría Ferrer, luchaba con Magallanes, la pelota al fondo desde el arco, sacará defensa. San Martín. Intentaba Grioni, no alcanza. Bustos. Jiménez, le queda Vallejos. Pelota para Silva. Atrás para Agotegaray. Grioni. La tiene Silva. La pisa Silva. Hizo un desastre Silva. Y terminó en el piso porque se le fueron con todo. Le dio con todo el capitán Acosta. En definitiva, había sido el 6 Zaragoza para Cesario Roncitti. ...38 minutos en Los Polvorines... ...sigue siendo un partido muy pero muy aburrido... ...muy pero muy mal jugado también... ...por eso es que 0-0 empatan San Miguel y Defensa... ...no, es terrible, digamos... ...no sabés lo aburrido que es este partido... Lo mataron, ¿eh? También la que hizo. Ya está recuperado Ricardo Adrián Silva, que va a buscar posición dentro del área. El tiro libre que va a tener Jorge Galleguillo. Lejos del arco que defiende Cirrincione. Se va adelantando la barrera, pero parecen... Tortuguita, sin pie como camina la barrera para adelantarse. El centro de Galleguillo queda habilitado. Tardó en cobrar Cesario Roncitti 2 horas 15 minutos más o menos. Sí, Cesario tardó en cobrarla, pero en línea levantó la bandera muy rápidamente. Apenas salió el fondo de San Miguel. Igualmente, permítame tener una pequeña duda con esta jugada. No me queda a mí la menor duda. Para mí estaba habilitado el Coto Vallejos. Igualmente Cirrincione se jugaba la vida ante el Coto. Le pega Cirrincione. Arriba devuelve Benítez. La bajaba Grioni. Toca para Raposo. Pelota para Gonzalo Pavone. Rechaza el capitán Acosta. Nuevo saque de costado. Para Defensa, lo hace el Coto Vallejos. Agotegaray, Vallejos. Salta y gana Zaragoza. La pelota que queda dividida, le quedó a Raposo. Galleguillo, pelota para Silva. Aparece de la Fuente, la cruza Mariano de la Fuente. La pelota que se va por el fondo. Desde el arco sacará San Miguel a los 40 minutos. Jugada hilvanada por los hombres de Defensa. Una buena jugada, una buena combinación entre Silva, entre Grioni, entre Galleguillo, que no terminó en una jugada más peligrosa porque Mariano de la Fuente se le escapó el pelotazo, le pegó demasiado fuerte y la pelota no fue ni al arco ni al centro. Una buena jugada en este pobre partido. Devuelve Benítez. El que rechaza ahora es Busto. Corta de la Fuente, le quedó a Sacanti. Juega a la derecha para Magallanes. Va Magallanes. Amaga Magallanes, entrega atrás para Sacanti. Intenta entre dos, más atrás para Asiari. Juega para Bustos. Presiona Pavone, viene el centro, arriba Jiménez. También Ferrer, ganaba Jiménez, la tiene Jiménez, media vuelta de Jiménez. Pelota al fondo, sacará desde el arco Defensa y Justicia. San Martín que la puso en juego para de la Fuente. Galleguillo, Raposo. Se recupera Magallanes, de Lara. Va Jiménez, llega de la Fuente. Media vuelta de Mariano. Intenta bajar la Silva, lo consigue Silva, la pisa Silva. Infracción sobre Silva. Tiro libre para Defensa. De la Fuente, Vallejos, que cabeceaba hacia atrás, la pelota que se va al lateral. Sacanti que recibe, iba abajo Vallejos, sigue Sacanti, pelota para Magallanes, corta Galleguillo, al piso, iba Acosta, recuperaba Raposo, Galleguillo, juega para de la Fuente, la pelota para Silva, amaga Silva. Sigue Silva, juega atrás para Raposo, recibe de la Fuente, se escapa de la Fuente, juega para Grioni, Grioni que retrocede, la pelota para Raposo, queda dividida, le queda de la Fuente, sale por un lado, sale para el otro, lo baja Bogado, tiro libre para Defensa. ...43 minutos sin descuento... ¿A quién está llamando? Roncitti, basta, le dijo Abogado. De la Fuente que jugó con Galleguillo, el centro del Charro, la pelota que se va larga desde el arco, sacará San Miguel. Cirrincione que la pone en juego nuevamente. No alcanza ni Oreskovich ni Bogado, tampoco Agotegaray. El lateral es para Defensa. Vallejos va para Grioni, no alcanza Busto, la tiene Gonzalo Pavone. Recibe Bogado, se apoya en Asiari. Sale San Miguel, se viene el trueno verde. La pelota a la derecha para Magallanes. Baja Galleguillo a tapar el centro de Magallanes. Rechaza de cabeza y mal hacia atrás. Ferrer enviando la pelota al córner. Balón que quedó en el techo. Cuando había posición fuera de juego, indica Cesario Roncitti porque Carlos Picón mantuvo la bandera en lo alto. San Martín con Ferrer. Avanza unos metros el vikingo Ferrer. La pelota que va para Vallejos. La tiene el Coto. Pelotazo del Coto. Intenta Pavone. Pavone para Grioni. Cabeceaba en el camino Bustos hacia atrás. El balón en las manos de Cirrincione. Tiempo cumplido. 45 minutos exactos. Ahora el más se juega. Tiempo adicionado. De la Fuente. Silva. Galleguillo. Va otra vez Silva, se escapa Silva, se le va a Acosta, se rehace a Asiari, infracción de Acosta sobre Silva, tiro libre para Defensa, marcó Cesario Roncitti cuando indica un minuto más. El árbitro del encuentro, de los cuales para nosotros ya transcurrieron 38 segundos. Galleguillo frente al balón. Defensa que se quiere ir con una diferencia al descanso. Va el Charro Galleguillo. El centro, los puños de Cirrincione para despejar. La pelota que se va por el otro costado es lateral para Defensa. Mirando su cronómetro, el señor Cesario Roncitti va a sacar Mariano de la Fuente. Para nosotros, tiempo cumplido. De la Fuente, Pavone. Amaga Pavone, la pelota viene de Pavone, el rebote y la pelota que se va al córner cuando no se va a ejecutar porque el árbitro indica que ha finalizado la primera etapa en el Malvinas Argentinas. San Miguel 0, Defensa 0 en un aburridísimo primer tiempo jugado por ambos equipos con una alta temperatura en el estadio del Club Atlético San Miguel. En definitiva, el comentario final de esta primera etapa quedará en la palabra y en la voz de Diego Echeveste. Gracias, Roncitti. Tendría que iniciar este comentario por finalizar este primer tiempo, este pobre primer tiempo donde no sucedió absolutamente nada. Quizás en Defensa y Justicia la jugada más importante fue sobre el final mismo de este primer tiempo, donde recién Pavone tuvo cara a cara con el arquero Cirrincione alguna posibilidad y alguna aislada, pero muy perdida en estos primeros 45 minutos. Es muy fácil entonces explicarle este 0-0. San Miguel parece ser el fiel reflejo de lo que marca la tabla de posiciones. En el fondo, por eso es que uno imagina que este equipo está demostrando en el campo de juego lo que se vio, muy pobre más allá de aquel cabezazo de Jiménez. Sorprende sí en Defensa, que no tuvo la actitud inicial como quizás hemos visto frente a Banfield o hemos visto frente a Quilmes. No tuvo las ganas de ir desde el arranque a buscar el partido, de ser el protagonista, de entender que la tabla de posiciones dice que está bien arriba y así tiene que defender esa posición, saliendo a buscar el partido y no como hizo en este arranque, en estos primeros 45 minutos donde esperó simplemente al equipo de San Miguel. Un pobre primer tiempo, mal jugado, muy aburrido y el resultado lo dice todo. Todo, un 0-0 más grande que la cancha de River. Te la hiciste. Tenemos la mente, viste, que vamos ganando y lo empatan. ¿Y vos? ¿Te hiciste lesionado para salir o qué? No, yo la tenía ganas 4. Pues yo no puedo entender, íbamos 3-0 arriba. Pero hace tiempo, pues ya. Yo iba a seguir, loco, y me sacaron. No tenemos un desastre nosotros. No podemos estar 3-0 arriba y... Se inició la segunda etapa. En el Malvinas Argentina, sin cambio los equipos, va Bogado por San Miguel, rechaza con todo el Coto Vallejos, salió con todo San Miguel, la pelota de Lara, que va para el número 8, Magallanes, el rebote en el hombre de Defensa y Justicia, que era el capitán de la Fuente, el lateral es para San Miguel. 30 segundos de la segunda etapa, 0 para San Miguel, 0 para Defensa, la tiene Bogado, toca atrás de Lara con el centro, que cortaba de la Fuente, nuevo saque de manos para el equipo del señor Adolfo Ramírez. Sigue el balón en poder de San Miguel, la pelota la tiene Oreskovich, rechaza Benítez de cabeza, arriba gana el tanque Gonzalo Pavone, se la lleva Grioni, que la cruza para la derecha, viene Néstor Agotegaray, salieron con otro ímpetu los dos equipos, se la cruza Agotegaray, Silva que la baja, toca para Galleguillo, otra vez para Silva, quita de Lara, va de Lara, el pelotazo de Lara que va a recibir Mariano de la Fuente, lo presiona el grandote Jiménez, lo presionó y le robó Jiménez, el pelotazo para Sacanti, saca Ferrer, responde Benítez, corta el capitán Acosta, la baja Agotegaray, la pierde Agotegaray, Bogado que juega con Jiménez, intenta Jiménez, lucha entre titanes, sale Ferrer, salió Vallejo, la lleva Agotegaray, va Agotegaray, toca para el pitufo Grioni, va Grioni, la pone, aparece Silva, la pelota que está dividida, cae, sale Acosta, tirando la pelota fuera del terreno, no quiso problemas el capitán de San Miguel. Vallejo para Grioni, anticipaba Oreskovich, infracción de Grioni, el choque con el hombre de San Miguel. Tiro libre para el equipo local. Se recompuso Gustavo Oreskovich. El choque de palmas con Darío Grioni, como que no ha pasado nada. Le pega Busto. Le gana la espalda Sacanti a Benítez. Cubre bien Ferrer, pelota al fondo. Desde el arco sacará defensa. Tercer minuto del segundo tiempo. Ferrer, Benítez. Brilla el sol sobre la ciudad de San Miguel. Fuerte la temperatura. El pelotazo para izquierda, va Silva, llega antes de Lara. Lucha con Silva, salió de Lara. Jugó con Magallanes. La pelota la tiene Jiménez. Se enfrenta a la marca de Galleguillo. La cruza para Bogado. Este para Busto. Lo presionaba Pavone, el pelotazo de Busto. Oreskovich, Sacanti, al piso el Coto Vallejos para enviar la pelota afuera. El lateral que va al área, Jiménez, rechaza Galleguillo, la va a buscar Asiari, llegó Asiari, se la deja a Magallanes, toca para Sacanti, mala entrega, cortaba de la Fuente, la tiene el charro Galleguillo, la pelota que va para Ricardo Silva, Grioni, la pelota que quedó dividida, salió para San Miguel, la deja pasar de la Fuente, rechaza Ferrer, va de Lara. Chilena de Lara, corta con el pecho Galleguillo, intentaba pisarla, la tiraba fuera, Magallanes, lateral para defensa. 0-0 están empatando también en Los Polvorines. San Miguel. Va a sacar de la Fuente. Mariano de la Fuente va a buscar Pavone, rechaza con todo a Acosta. Jiménez y Ferrer en lo alto. La pelota que va a poder de San Martín, que debió salir apresuradamente de su valla para conseguir el balón abajo, a los pies del delantero que arremetía. Vallejos que juega con Ferrer. Ferrer, devolución para Vallejos. La pelota que queda corta con Bogado. Le quedó a Vallejos. El pelotazo de Vallejos al pecho de Silva. Silva que juega de primera para Raposo. Por izquierda va de la Fuente. La pelota que va a ir larga, va a llegar de Lara, vamos a ver, va de Lara, va de la Fuente, llegó de Lara primero para enviar la pelota fuera del rectángulo, es lateral para defensa. Lo hace de la Fuente, la pelota para Grioni, la tiene Silva, intenta Silva, queda dividida, también Grioni, sale Asiari, el remate de Asiari, el rebote, Galleguillo que no puede, la pelota que llega a poder de Bogado. Va Bogado, limpio el juego para el equipo de San Miguel, se manda Busto, enfrenta la marca de Vallejos, Busto que juega hacia atrás, recibe Magallanes, se manda de Lara, el centro de Lara, el cabezazo de Sacanti, rechazaba de cabeza Benítez, Galleguillo que complementa para enviar la pelota al terreno de San Miguel. Ahí recibe el capitán Acosta, lo presionaba Pavone, el rebote en Pavone, la pelota que se va a la tribuna popular del Club Atlético San Miguel. Va a sacar de Lara, la pelota para Jiménez, tocaba atrás Vallejos. Ferrer, peinaba Silva, rechaza con todo a Costa, la va a buscar Jiménez, no llega Jiménez, hay lateral para defensa, cuando se cumplen 6 minutos y medio de la segunda etapa, 0 para el local, 0 para Defensa y Justicia. Sacó de la Fuente. Cubría el balón de Lara, sacaba Magallanes. Zaragoza era pierna levantada del hombre de San Miguel. Hay tiro libre para Defensa y Justicia. Mariano de la Fuente con el tiro libre. Arriba de Lara. Intentaba Bogado. La tiene Magallanes. Pelotazo para que vaya Sacanti. Con el balón se quedó San Martín. Salió con Benítez. Pelotazo de Benítez. Responde Acosta de cabeza. Asiari con Raposo. Ayudaba Oreskovich. Cortaba Vallejos. La baja. E intentaba bajar la Grioni, salió Acosta, juega con Oreskovich, va Oreskovich, la pisa ante la marca de Agotegaray, juega para Asiari, Asiari por izquierda para Sacanti, llega Sacanti, enfrenta la marca de Benítez, amaga para un lado, sigue Sacanti, al piso Benítez, complementa a Agotegaray, va Agotegaray, lo corre Sacanti. Hace correr a Agotegaray para Galleguillo. Recibe el charro. Está en posición fuera de juego Pavone. También el Pitufo. Había tres fuera de juego. Eran Pavone, Silva y Grioni. Cobró la falta rápidamente Zaragoza. De la Fuente envió fuera del terreno. Lateral para San Miguel. La pelota la recibe de Lara. Se manda de Lara. Toca en Galleguillo, nuevo saque de manos para el equipo local. De Lara, que recibió de Bogado, devolución para Bogado, el centro de Bogado, la pelota que va larga, la corre Sacanti, llega Sacanti, lo presiona Vallejos, no lo quiere dejar dar vuelta, juega hacia atrás Sacanti, recibe Oreskovich, la levanta y manda al centro, el cabezazo de un hombre de San Miguel, sale Ferrer de cabeza, la recibe de Lara, con el pecho se manda por el centro de Lara, la pelota para Sacanti, devolución para de Lara, cortaba Benítez, arriba la cabeza de Asiari, la tiene Raposo, juega atrás para Ferrer, el pelotazo de Ferrer para el Chapulín Grioni, va Grioni con Pavone, Pavone que limpia el juego para el Charro Galleguillo, juega con Silva, Grioni, la tiene Silva, amague de Silva ante la marca de Magallanes, el centro de Silva, la baja Agotegaray, amaga por un lado, va Agotegaray, intenta el desborde, el remate que tapa Bogado, la pelota le queda igualmente al bolita Agotegaray, por atrás pide Vallejos, viene para Vallejos, manda al centro que corta Busto, la pelota la baja Sacanti, intentaba Vallejo, no podía, la recibió Oreskovich, Oreskovich que la cruza, cortaba el hombre de San Miguel y el pelotazo indica un fuera de juego. Carlos Picón, ¿lo viste, Diego? Estamos justo en la línea de donde se desarrolló la jugada. Me dio toda la impresión que Grioni estaba totalmente habilitado. Es más, creo que dos jugadores habilitaban a Grioni. Igualmente el balón se había ido del terreno. Le pegó Zaragoza. Recibió Benítez, San Martín. Sale con Vallejos, con Agotegaray. Va para Silva, lo bajaron. Oreskovich lo bajó Agotegaray. Quedó en el piso el bolita. Disimulado Cesario Roncitti para decirle basta a Oreskovich. Ferrer, Grioni, infracción de Bustos. Tiro libre para defensa. Me gusta para el Charro esta, Diego. Bueno, Galleguillo ha sorprendido más de una vez en este sector de la cancha y con la pegada en este tiro libre. Veremos que intenta la magia del pie zurdo de Galleguillo. Va a venir el tiro libre, dio la orden Cesario Roncitti, va Galleguillo, busca el arco. No alcanza Vallejos, contuvo Cirrincione. La volea del 1. La deja pasar Benítez, recibe tranquilamente San Martín. La jugó cortita para Benítez, para Ferrer. La tiene el vikingo. A la derecha para quién, para Agotegaray. Corta Oreskovich. Va Oreskovich, quita limpiamente a Agotegaray. La pisa por un lado. Tampoco hay full de Asiari, dijo. Le pega Acosta. Aparece Magallanes. Jiménez. Pelota para Magallanes. Atrás para Bogado. Intenta Bogado, manda al centro Bogado, responde de cabeza Vallejos. Galleguillo que juega con Agotegaray. Alarga para Grioni, no alcanza Grioni, tampoco Silva, sí Acosta. Sigue Acosta, limpia el juego para Bustos, va San Miguel. La pone por lo bajo, corta Ferrer, la tiene Néstor Agotegaray. Agotegaray con el pelotazo para Pavone. Pavone con el pecho. Luchaba con de Lara. El balón sigue en juego. El despeje que corta de la Fuente. Luchaba Raposo. La consigue la gente de San Miguel. La tiene Jiménez. Jiménez que juega para Bogado. No alcanza a Agotegaray. La pelota que queda para Sacanti. Dividida con San Martín. En segunda instancia se hizo del balón el arquero San Martín, que la tira afuera. Y queda sentido el arquero de Defensa. Una jugada de riesgo para el equipo de San Miguel. Algunos se quedaron parados pidiendo posición adelantada. Estaba bien habilitado el jugador de San Miguel, que arrancó desde atrás, el número 7, Sacanti. Bien estuvo San Martín, atento, que salió a cortar. La pelota le rebotó y pudo contenerla nuevamente. Justamente por eso, por la forma en cómo salió San Martín con sus piernas hacia adelante, quedó un tanto golpeado. Están moviéndose todos los suplentes del equipo de Defensa y Justicia, inclusive Guillermo Gagliardi. Esto no es habitual, ¿eh? Sí que hagan el calentamiento los jugadores de campo, los restantes jugadores, pero no el arquero suplente. Bueno, están todos haciendo el calentamiento. Gagliardi, Sandoval, Pablo Rojas, Roberto Correa y Alejandro Arévalo. Lo de Guillermo se puede entender porque está siendo atendido en estos momentos Aníbal Carlos Cruz al Martín. Ante una posibilidad de que tenga que salir el 1 de Defensa, cosa que no creo porque ya se ha recuperado, estaba ya preparado Guillermo Gagliardi. Va a haber lateral para San Miguel, vamos a ver si devuelve el balón. La pelota que va para Bustos, no devolvió el balón San Miguel, no lo hacen todos. La cabecea Grioni, responde de cabeza Acosta. Arriba Agotegaray, le caen los pies a Bustos. No puede Benítez, ahora sí, el remate, rebota en Bustos. Recibió flor de pelotazo el número 3 de San Miguel, lateral para Defensa. 15 minutos de la segunda etapa, siguen igualando en cero San Miguel y Defensa. Sacó Vallejos, no alcanza el Pitufo Grioni. Sacaba el hombre de San Miguel por detrás de Pavone. Nuevo lateral. Vallejos, responde Zaragoza, rebote en Grioni. Ahora el saque de manos corresponde a San Miguel. Intenta Bogado, pelota fuera del terreno. Lo hizo Bogado, la tiene Sacanti. La pelota para Bogado, llega antes Vallejos, toca pelota al córner. Indica el señor Roncitti, hay córner desde la izquierda de su imagen, lo va a hacer Bogado. También están precalentando los 4 suplentes de campo que tiene el Club Atlético San Miguel. Sí, ya estamos nuevamente con los bancos de relevos. El centro despeja Vallejos. Va a buscar Oreskovich. Se la dejó en los pies a Bogado. La pelota que cruza para Oreskovich. Corta el coto Vallejos. Interrumpió el diálogo Vallejos. Pavone de cabeza. Cortaba Acosta. Firme el número 2 y capitán de San Miguel. La pelota la tiene Bogado. Juega con Acosta que se manda al ataque. El centro que corta Benítez. Le roba desde atrás Jiménez. La media vuelta de Jiménez. Le salió una masita. Gracias, dice Aníbal Cruz al Martín. A los 17 minutos de la segunda etapa la lleva Galleguillo. Galleguillo que juega con el Chapulín Grioni. Había infracción del hombre de San Miguel. Tiro libre para Defensa. Recordamos en el banco de San Miguel con el 12 La Roque, 13 Taberna, 14 Bolsán, 15 Carceglia, 16 Díaz. El tiro libre que va a ensayar el capitán de defensa Mariano de la Fuente. La pelota para Gonzalo Pavone. Llega antes que de Lara. La tiene Pavone, intenta, le quita de Lara. De Lara que se escapa a la marca de Pavone. Va de Lara, enfrenta a Raposo, el pelotazo de Lara. Al área sin problemas para Aníbal San Martín. De volea sacó San Martín, lo hizo mal, le tuvo suerte Raposo. Le queda de la Fuente, la cabeza de Pavone. Sale jugando hacia el techo Acosta. Raposo que la pone en juego. Intentaba Grioni. Va Grioni a luchar. Llega antes Busto para cortar. La pelota de la Fuente. Intenta Grioni. Hay infracción de Bustos. La pelota de Galleguillo para Silva. Silva que gana la posición. Silva que va. Lo vienen a presionar entre tres. Silva que se frena. Silva que intenta... sacar la magia, va Silva, sigue Silva, manda al centro Silva, rebotan Bustos y es córner. Y hay aplauso hasta de la gente de San Miguel para Truco Silva. En el córner el Charro Galleguillo. Defensa que va por el primero, defensa que va por la diferencia, viene el córner, el centro, el manotazo. Vamos a ver qué indica Roncitti. Para mí, el último en tocarla había sido el arquero Cirrincione. Dice que no, es saque de arco, Roncitti. Una buena posibilidad para defensa luego del córner enviado por Jorge Galleguillo. La pelota no la pudo llegar a conectar Mariano de la Fuente, justo ante la salida del arquero Cirrincione. Una buena chance en este segundo tiempo que sigue siendo una continuidad del primero. Se sigue jugando mal, es muy aburrido y no tiene grandes situaciones de riesgo en ambos arcos. Va Pavone, llega ante Acosta, pelota afuera, de mano sacará defensa. De la Fuente, intentaba Silva, perdió con de Lara, va de Lara, sigue de Lara, se manda al número 4 de San Miguel, limpia el juego para Busto. Tomó la posta Busto, la cruza Busto, la tiene Bogado, foul sobre Bogado, tiro libre para San Miguel, marcó el señor Cesario Roncitti, derecho al arco habrá aproximadamente unos 35-40 metros de la valla que defiende Aníbal Cruz al Martín. Está Asiari. También Acosta. Asiari, el pelotazo de Acosta, el remate. Tapa San Martín, manda al centro. Atrás nuevamente envían la pelota al córner, en este caso Benítez. Una jugada de mucho riesgo, la más peligrosa del partido hasta ahora. Este remate de Asiari y la contención a media de San Martín. A los 20 minutos de la segunda etapa el remate había sido del capitán Acosta. Viene el centro sobre la valla que defiende San Martín. Hay un cabezazo, rechaza de chilena Juan José Ferrer. Complementa a Agotegaray, se la lleva Galleguillo. Llega antes para cruzar Magallanes, manda al centro Magallanes, va Jiménez, resta Benítez, le cae a Agotegaray, pierna levantada de los dos hombres, perdía Silva, la pelota la tiene Sacanti, pierde con Vallejos, se manda a defensa, va Vallejos, la adelanta el Coto, pierde con Bustos. Corta Busto, enfrenta la marca de Silva. Bustos que juega con Asiari. Asiari que limpia el juego a la derecha para Oreskovich. Oreskovich que larga para Magallanes. El corte de la Fuente. La va a buscar Galleguillo. Al piso llega el hombre de defensa cuando se va a venir. El hombre de San Miguel cuando se va a venir. Pablo Rojas en Defensa y Justicia. No se percató del cambio aún Cesario Roncitti. De la Fuente, Pavone, la tiene Silva, intenta ante la marca de Acosta, envía la pelota fuera al hombre de San Miguel, sigue sin percatarse del cambio, Roncitti ahora sí se produce a los 22 minutos de la segunda etapa. Ingresa Pablo Rojas. Se retira el Chapulín Grioni en Defensa y Justicia. Y también se viene el cambio en San Miguel. Ingresa el 14 Bolsán. Se retira Oreskovich. Va a venir el lateral de Mariano de la Fuente. El centro, cabeza arriba de Acosta. Se molestan entre dos. La tiene Agotegaray. La levanta Agotegaray. Responde Magallanes. Luchaba Jiménez. Le ganó la posición Jiménez. Se manda Bolsán. La pelota para Bolsán. Corta el diálogo. Benítez enviando la pelota fuera del rectángulo. Hay lateral en ataque para el equipo del señor Ramírez. Lo hizo Bustos. Ya recibió Bustos de vuelta. Bogado que lucha. Infracción de Agotegaray, indica Cesario Roncitti. Tiro libre para el equipo local. Otra vez frente al balón Asiari, también Bogado. Le pega Bogado, rebote en la barrera, le quedó Asiari, juega hacia la izquierda, va a buscar Bogado, pelota larga, desde el arco sacará defensa. Se va a venir también en defensa en cualquier momento Roberto Carlos Correa. Le pega Benítez. Arriba respondía Zaragoza. Tocaba atrás Magallanes. De Lara, gana Galleguillo. Va de Lara. Salió airoso el número 4 San Miguel. Se manda de Lara. La pelota para Bogado. De primera la pone para Bolsán. Largo el balón. San Martín que se hace del balón y sale rápido con Vallejos. La juega larga Vallejos. ¿Está habilitado? No, no está habilitado, indica Carlos Picón. Iba con todo Pablo Rojas a buscar ese balón. Se viene el otro cambio en defensa. Ingresa Correa, se va Galleguillo a los 25 minutos de la segunda etapa. Correa por Galleguillo en Defensa y Justicia. Bustos en el tiro libre. La pelota atrás para Asiari, le quedó a Raposo. Raposo que juega con Silva. Silva que juega para Roberto Correa. Desde atrás le roba a Bolsán. Los dos recién ingresados. Bolsán que toca hacia atrás. La pelota para Cirrincione. No la puede levantar Cirrincione. Manda el pelotazo fuera del terreno. Hay lateral para defensa. Lo hizo Vallejo. Juega con Ferrer. Ferrer que la da para Pavone. Gana la posición Pavone, le quedó a Silva, sigue Pavone, la pelota para Correa, ensaya el remate, Correa le sale desviado, desde el arco sacará el equipo local. Va a sacar Cirrincione cuando se viene el segundo cambio en el equipo de San Miguel. Ingresa Carceglia. Se va Sacanti. En el equipo de San Miguel. Ensayaron dos de los tres cambios que pueden cada equipo. No es una casualidad esto de los dos técnicos realizando ambos cambios tan rápidamente. Es obvio que el partido no tiene un vuelco importante, sigue siendo lo mismo que en el primer tiempo. Por eso es que los técnicos buscan con estos cambios cambiarle la cara a este partido, cambiarle la cara por supuesto a cada uno de sus equipos. Bustos que recibe, lo presiona Pablo Rojas. La pelota que le quedó a Correa, Correa con Silva. Silva que va para Rojas con el centro, la pica Rojas, aparece en el segundo palo Pavone. La pelota que tapó Cirrincione. Córner para Defensa. La jugada más importante del partido se produjo a los 27 minutos de la segunda etapa. Estuvo a favor del equipo de Ricardo Julio Villa. El cabezazo del tanque Gonzalo Pavone. La tapada de Cirrincione que quedó sentido. La más importante, sin dudas, del partido. Un muy buen centro de Pablo Rojas, que levantó la cabeza dos veces antes de enviar el centro. Lo vio a Pavone en el segundo palo y se la puso ahí, justito en la cabeza. De pique cabeció Gonzalo Pavone. Muy bien el arquero Cirrincione, estuvo muy cerca Defensa en concretar el primer gol del partido. Y hay cambio de arquero, hay cambio de arquero. Cambio de arquero en San Miguel. Hay que ver lo que grita ese hincha, por favor. Pide que no cambien al arquero, la roque no, pongan a otro, dice un hincha de San Miguel. Desaforado, gritando en la popular del equipo visitante. Primero indicaron el cambio de arquero, lo indicó hasta el árbitro. Mientras tanto, Angelito Duarte aprovecha para acercar un poco de alivio a través del bidón de agua a los jugadores de Defensa. Tanto Raposo como Pavone. Me parece que vuelve Cirrincione, me parece que no se produce el cambio. Se recompuso Cirrincione, que está sentido, intenta hacer movimientos como para recuperar su elasticidad. Va a venir el córner. Le pegó Roberto Correa, la pelota que viene cerrada. Llegaba antes el número 6, Zaragoza, para enviar nuevamente al córner, esta vez por derecha. Cruza todo el ancho de la cancha Roberto Carlos Correa. Ya no está Galleguillo para hacer los córner. Lo va a hacer el negro Correa. Le va a pegar de derecha Roberto Correa, la pelota que viene en el centro, el cabezazo de Pavone, de Ferrer. Conjuró con mucha suerte el arquero Cirrincione. Recibe en el otro marco San Martín. Sale con Agotegaray. Agotegaray que esta vez está por izquierda. Agotegaray que intentaba con Silva, cortaba Magallanes. La pelota fuera del terreno. Es lateral para Defensa. Estamos en el minuto 30 sin descuento de la segunda etapa. Le quedan 15 a este partido, más lo que pueda adicionar el señor Cesario Roncitti. Magallanes que toca atrás, de Lara que le pega a terreno varelense, devuelve de cabeza Benítez. Quedó dividida la pelota, Raposo que toca atrás para Ferrer, Ferrer para Benítez. Benítez que la pone en terreno de San Miguel. De primera tocaba Silva, la iba a buscar Pavone, llegó ante el capitán Acosta. Rebote en Pavone, pelota afuera, lateral para San Miguel. El partido que sigue empatado en 0, tanto por bando. De Lara intentaba Carceglia. La pelota que quedó dividida fuera, dice el señor Roncitti, esta vez es para Defensa. Va a sacar De la Fuente. La búsqueda de Pavone, cortaba antes Magallanes. Benítez que devuelve, va a buscar Rojas, de cabeza hacia atrás. La baja, busca Roberto Correa. Correa que juega con Silva. Devolución para Correa, no. Despejaba Acosta, se la llevaba Bolsán. Bogado que la pone al área, no llegaba Carceglia. Sí, San Martín que salió rápido con De la Fuente. De la Fuente con Agotegaray. Agotegaray que amaga, toca atrás para De la Fuente. Le pega De la Fuente a terreno de San Miguel. La pelota que se va del campo de juego, no alcanzaba Silva. Y es lateral para San Miguel. De manos saca De Lara. Carceglia que envía la pelota fuera del terreno. Es lateral para Defensa. Cuando se viene el último, se va a venir el último cambio. Seguramente Díaz ingresará en el equipo local. Se juega el señor Ramírez teniendo sentido al arquero. La pelota la tiene Pavone. Manda al centro Pavone. Corta Costa. La levantó Cirrincione. Me quedó la duda. ¿Cómo la viste, Diego? No, creo que viene el centro de Pavone y la pelota simplemente la rebota y no es intencional el pase que le quiere hacer al arquero. Simplemente viene... Remata Jiménez, tapó San Martín, abajo nuevamente San Martín. Cuando Diego estaba comentando la jugada anterior, casi lo tiene San Miguel, le quedó a Jiménez el primer remate que tapó San Miguel y después nuevamente Jiménez intentaba y San Martín que se rehace para conjurar un verdadero peligro que pasó la valla de Defensa y Justicia a los 33 minutos de la segunda etapa. Otra vez rodilla al piso, el uno de Defensa se hace del balón. Sale con Vallejos, está por entrar Díaz en San Miguel, la tiene Vallejos. Vallejos con el pelotazo. Silva con el pecho, se la deja Correa, no, Asiari que toca hacia atrás para el capitán Acosta. Acosta más atrás para Cirrincione. Cirrincione que maneja el balón con el pie derecho. Sale del área, le pega a Cirrincione, la pelota que va a terreno varelense. Ferrer que devuelve de cabeza, le quedó a Benítez, Benítez que complementa, ahí va Rojas, también Busto, la pelota la tiene Correa, abre el juego para Rojas, Rojas que la juega hacia adelante, va Rojas, llega Rojas, no se frena Rojas y Busto que le hace la infracción, no era Busto sino el 14, Bolsán, tiro libre para Defensa cuando se viene el cambio de Díaz. A los 34 de la segunda etapa se produce el último cambio. Se retira Jiménez, el número 9 que tuvo la posibilidad recientemente de bater a San Martín. Ingresa el número 16, Díaz, en el equipo que dirige técnicamente el señor Adolfo Ramírez. El centro que va a mandar Correa. Correa con el centro, la pelota pasada, un hombre que despeja. Va a Carceglia y se viene el contragolpe a favor de San Miguel. Lo corre Silva. Va Carceglia, se frena Carceglia, se arma defensa, Silva al piso, la pelota le queda a Magallanes, quita Silva, la pelota está dividida, sigue Magallanes, Tosudo el número 8, se lleva el balón Magallanes, enfrenta la marca ahora de Agotegaray que le roba, Agotegaray que amaga, toca para Silva, se saca un hombre encima, devolución para Agotegaray, anticipa de Lara, se va de Lara como un tren, va de Lara por derecha, toca la pelota al medio, vamos a ver quién la viene a buscar, la tiene Asiari, Asiari que la pone para Bogado, corta Correa, saca Benítez, la va a buscar ahora Pavone, pero rechazaba el capitán Acosta, roba Agotegaray, le quedó a Silva, la pelota que va para Pavone, Pavone con el centro, pasado, aparece por derecho Correa, intenta hacerle un sombrero que no sale a Bustos, la pelota le quedó al número 3 Bustos, el remate de Bustos, roza en Correa, pelota afuera, lateral para San Miguel, indica el señor Cesario Roncitti. Bustos que la pone en juego, la pelota para Colman, corta Raposo, le quedó a Rojas, Rojas que amaga, Rojas que va, Rojas que la divide, sale Acosta. Arriba a la cabeza de la Fuente, iba a buscar Díaz, Raposo que toca hacia atrás, mano pedía la gente de San Miguel, la pelota había sido casual, Ferrer que jugó con Benítez, Benítez que puso el pelotazo hacia la izquierda, la cubre de Lara, sombrero para Agotegaray, sale de Lara, va de Lara que enfrenta la marca de Silva, de Lara que toca para Asiari, Asiari que se saca la marca de Correa, sigue Asiari, juega la pelota para Colman, Bolsán, perdón, que Colman, se sintió Bolsán, va Bolsán, Bolsán que amaga, Bolsán que va, manda al centro Bolsán, el cabezazo de Díaz que despeja de la Fuente. Hay lateral para San Miguel, la tiene Díaz, intenta Díaz, el rebote, hay córner ahora para San Miguel. Va a venir el córner, lo ejecuta el propio Díaz, en el área está Bolsán, también Asiari, también Zaragoza. Por supuesto el número 15, Carceglia, que ahora va para el rebote, despeja de la Fuente. La va a buscar Ricardo Silva, lo presiona Bogado. Silva que se lo saca de encima, rebote en Bogado, lateral para Defensa. Estamos en el minuto 37 de la segunda etapa, 0 para San Miguel, 0 para Defensa y Justicia. La lleva Agotegaray, va Agotegaray, había infracción y amarilla para el hombre de San Miguel, que es Asiari. Pelota de Ricardo Silva, enfrenta la marca de Asiari, se eleva Silva, intenta pasar entre tres, sigue Silva, está dentro del área, lo bajan, no, dice Roncitti. Carceglia que toca, corta Agotegaray, va a buscar a Agotegaray, va a venir el centro de Agotegaray, intenta el desborde, manda el centro atrás, Acosta que corta, esperaban Pavone, Correa y Rojas, no pudo ser, corta de la Fuente, la tiene de Lara. De Lara que sale, limpia el juego, cambio de frente para que se proyecte Bustos. Encuentra el callejón Bustos, va Bustos. Manda al centro, la tiene Bolsán, juega con Díaz. Díaz que la pone dentro del área, corta Raposo. Complementa Correa, la pelota de Pavone. Pavone que alarga para Rojas. Se viene el contragolpe de defensa, manda al centro, va Pavone. Anticipaba el hombre de San Miguel, que salvó la valla era de Lara cuando ya estaba para justiciarlo de cabeza. El tanque Pavone pedía red, se lo impidió de Lara, mandando la pelota al córner a los 38 minutos de la segunda etapa. Va a venir el córner de Roberto Correa, viene el centro, descuelga Cirrincione. De una, Cirrincione la pone en terreno barelense, la va a buscar Díaz, llega antes de la Fuente para ponerla otra vez en terreno de San Miguel. De cabeza Raposo, la deja pasar Rojas, pensaba que estaban fuera de juego, de media vuelta Bustos. No puede Benítez, sí Ferrer, la cabeza de Silva, sin problemas para Cirrincione. Sale con Acosta, Acosta por derecha para de Lara, devolución para Acosta. La tiene el capitán, la pide Asiari, Asiari para de Lara, va a enfrentar la marca de Agotegaray, intenta jugar atrás otra vez con el capitán Acosta, se conforma San Miguel me parece con el empate, le pone el pelotazo que corta de la Fuente, este remata ante la marca de Bogado, laterales para defensa. Lo hace de la Fuente. La búsqueda de Pavone, lo tomaban a Pavone, se escapó Pavone, está en posición fuera de juego Roja, la cruza vivamente Pavone para Correa, Correa que aparece por derecha, Correa que manda al centro, devuelve la, Zaragoza, complementa Bustos y la pelota que la tiene Bolsán, Bolsán de media vuelta, corta Vallejos, pelota fuera de mano, sacará San Miguel. Minuto 40 de la segunda etapa, 0 para San Miguel, 0 para defensa. En un mal partido el jugado aquí en Los Polvorines. Iba Raposo, cortaba bien Asiari, la pisa Asiari, pasa de largo Raposo, la pelota a la derecha, recibe de Lara, va de Lara, cualquiera fuera el resultado, ya no va a cambiar el concepto de este partido. De Lara que juega para quién, para nadie, corta de la Fuente. De la Fuente intenta Agotegaray. De Lara que juega hacia atrás, corta Raposo, recibe Zaragoza, la perdió con Silva, Raposo que alarga para Correa, Correa que devuelve para Raposo, alarga para Correa, entre dos Correa, la pelota le quedó a Raposo, le pega de la Fuente, recibe Agotegaray, Agotegaray que va por izquierda, Agotegaray que se saca un hombre de encima, Agotegaray que toca para el tanque Pavone, va el tanque Pavone, saca una marca encima, va Pavone, masita para Cirrincione, quedó sentido Gonzalo Pavone, estuvo la diferencia defensa, Benítez que la pierde ante Bogado, salió San Martín, San Martín que jugó con de la Fuente que pone el pelotazo que cortaba de Lara, se saca la marca de Agotegaray, juega con Asiari, luchaba con Raposo, la pelota que cae en poder de Benítez, limpia el juego Benítez, se recuperó Gonzalo Pavone, la tiene Vallejos, el pelotazo encuentra en posición fuera de juego a Pablo Rojas, hay indirecto para San Miguel cuando ahora recia el aliento de la parcialidad local, que está viendo que en los últimos minutos se les puede escapar el partido. La tiene Bustos. Juega con Díaz. Amaga Díaz, pone el centro. Bogado dentro del área, intenta Bogado. Le cierran el paso entre Ferrer y Vallejos. Vallejos, hay infracción sobre la marca de Bolsán. Tiro libre, bastante peligroso a favor del equipo local. 42-30 de la segunda etapa, frente a la pelota Bogado. Toca atrás para Díaz, le pegó el remate Díaz a cualquier lado, despejaba Benítez, complementaba Pablo Rojas, la tiene Pavone que pierde con de Lara. Toca atrás, la pelota va a Bustos, intenta Silva, Bustos que llega primero, el pelotazo para Bogado, va a cerrar Vallejo, la domina Bogado, el centro que descuelga San Martín. Lo hace rápido San Martín, la pelota que va a caer en campo de defensa. Silva que juega para Correa, Correa devuelve para Silva, la larga Silva para Roja. Pierna levantada de Acosta, por favor, no cobró eso el señor Cesario Roncitti, no se puede creer. Impresionante la pierna levantada de Acosta, peligrosa. Vuelve la pelota a poder de Cirrincione. Roncitti, por favor, rápido un oculista. Sale de Lara. Pelota que iba para Carceglia, cortaban el camino de la Fuente, laterales para San Miguel. Estamos en el minuto 43-40. Recibe Asiari. Asiari con el balón. Se proyecta una vez más Busto. Busto que llega, Busto que remata. Al córner envía San Martín. Córner para el equipo de San Miguel, que sorprendió con el remate de Bustos. San Martín no pudo retener, envió la pelota al córner. Se va a venir el córner que hace Bogado, viene el centro, pelota pasada, la cabeza arriba de Acosta con infracción sobre Ferrer, tiro libre para defensa. Ferrer que juega con Agotegaray, enfrenta a la marca de Acosta, se le va a Agotegaray. Va Agotegaray, toca para Pavone, la levanta Pavone, va Agotegaray, saca de Lara. La va a buscar Carceglia, hay lateral para defensa que va a ser de la Fuente. De Lara que envía otra vez la pelota afuera, estamos en los 44, 45 cuando indica, 3 minutos más. Indica el señor Roncitti. De la Fuente, Agotegaray. La pelota le quedó a Asiari. Intenta pisarla Asiari. A infracción del bolita Agotegaray. Tiro libre para San Miguel. Acomoda de Lara. El pelotazo de Lara a la izquierda para que se proyecte Busto. Amaga Correa. Correa que juega con Rojas. Rojas que se saca la marca de Zaragoza. Le quedó a Correa. Correa que intenta el deporte. Zaragoza nuevamente para enviar la pelota afuera. Ya estamos sobre el final del partido. Un muy mal partido, sigue siendo pésimo, igual que el primero. Correa. Raposo. Correa. Otra vez Raposo. Amaga Raposo. Zaragoza que envía una vez más la pelota afuera. Bueno, dale. La pelota de Correa que va para Rojas. Rojas que juega para Silva. Silva que pisa, Silva que amaga, Silva que se intenta el desborde. Va al centro de Silva. No pudo Rojas, tampoco a Pavone. Le quedó a Agotegaray. Se rehace de Lara y saca. Va de Lara. Toca Pavone afuera. Hay lateral para San Miguel. Estamos en los 46-20. La pelota que recibe Asiari, la pierde con Pavone, va Pavone, se rehace Asiari. Para mí con infracción dice que no, Roncitti, sale con Zaragoza. Zaragoza que toca, anticipaba a Raposo, la pelota que no pudo ser dominada por Agotegaray y por Correa. Le queda a Cirrincione. Cuando el árbitro indica el final del partido a los 46-50. Cuando para nosotros había indicado 3 minutos, empataron en el Malvinas Argentinas, siguen sin poder ganar Defensa y Justicia en este estadio. Defensa y San Miguel 0-0 en un mal partido jugado con muchísimo calor. Un nuevo empate de Defensa y Justicia, que sigue con una racha sin ver la derrota desde aquel partido contra Central Córdoba en Rosario. Sigue de visitante Defensa cosechando puntos, esta vez en este difícil reducto que es el de el Malvinas Argentina, el del Club Atlético San Miguel. El comentario final en la palabra y en la voz, en los conceptos claros de Diego Cheveste. Mientras se retiran los protagonistas . Tibio aplauso de la gente de la platea para los protagonistas. Final, en Los Polvorines empataron 0-0 San Miguel y Defensa y Justicia después de un partido muy malo, donde no se jugó de la mejor manera, donde San Miguel fue el reflejo, como decíamos en la primera etapa, de su posición en la tabla, y donde Defensa y Justicia sorprendió porque después de los últimos encuentros que había tenido el equipo de Ricardo Villa, uno esperaba otra cosa cuando viajaba hacia Los Polvorines, ante un rival supuestamente más débil, aunque históricamente siempre le fue difícil, pero por las últimas actuaciones del equipo de Villa uno venía a buscar otra cosa aquí al Estadio Malvinas Argentinas. Por eso es que se va con las manos vacías, porque no pudo llevarse ni los 3 puntos, se lleva uno simplemente, y porque tampoco se pudo ver buen fútbol, del cual pregona mucho su técnico. 0-0 entonces para Defensa y Justicia, que continúa sin derrotas en esta buena racha que tiene, pero claro está, esperábamos mucho más hoy, esta tarde, en Los Polvorines. Pablo. ¿Está? ¿Roberto? ¿Va para allá? ¿Está? ¿Eh? Sí. 1, 2, 3. Ricardo Villa, un partido muy pobre, creo que en lo técnico, en lo que se vio dentro del campo de juego. Sí, vos lo acabas de decir, creo que fue un muy mal partido de fútbol, donde no hubo goles, no hubo emoción, entonces a mí prácticamente me preocupa la gente, ¿no? Porque la gente viene a la cancha y se va hablando muy mal de este partido, y creo que no es beneficioso para nadie. ¿Hay alguna explicación lógica después de unos muy buenos partidos de Defensa con este? Creo que nosotros fuimos al partido que nos propuso San Miguel, que fue luchado, trabado en mitad de cancha, nos ganó permanentemente los rebotes, y nosotros nos dejamos llevar por ese ímpetu, y no es lo que a nosotros nos conviene. Esto creo que fue mérito del San Miguel y incapacidad nuestra para poder resolver ese problema, y en definitiva nos llevamos un resultado que no deja mucho, pero que hay que pensar en que puede haber partido de esta manera y tenemos que resolverlo mejor. Ricardo, me dio la impresión que desde el arranque no salieron a lo mejor con la actitud que por ahí habían salido, por ejemplo, en el partido con Quilmes. Sí, sí, seguro. Mirá, yo creo que tuvimos un segundo tarde, yo lo comentaba en el vestuario, pero eso es impredecible, ¿no? El fútbol es así, hay que aceptarlo, lo único que uno no puede dejar de mejorar, y que la próxima vez no nos vuelva a ocurrir, y eso sobre eso se trabajará, se charlará, y son las cosas que hay que mejorar, ¿no? Defensa no anduvo bien porque no estuvieron bien sus figuras en lo individual, o porque en el conjunto no funcionó? No, yo creo que cualquier equipo depende de sus jugadores individualmente, y creo que Agotegaray y Silva no tuvieron una tarde de buen fútbol, y a nosotros se nos complica porque si no tenemos la pelota no somos un equipo que está acostumbrado a defender, y por ahí pasó la clave de la cosa. Así que como positivo, que a pesar de haber jugado mal se consiguió un resultado. No es un consuelo, pero sí es un incentivo, porque cuando uno juega bien seguro que puede ganar, ¿no? Al menos sumar un punto es importante, y de visitante. Sumar es un punto, pareciera que es poquito porque ahora le dan 3 por ganar, pero de alguna manera yo siempre digo que sirve para la parte anímica. En la parte anímica el jugador se va bien por no haber perdido, en la tabla creo que no sirve de mucho, ¿no? Muy amable, Ricardo. Gracias a vos. Bueno, fue la palabra. ¿Defensa vino a buscar un resultado, Ricardo? 1, 2, 3... Pablo Rojas, la oportunidad de jugar, ¿no? Algo así como 20, 25 minutos tuviste la chance hoy. Sí, bueno, estoy contento porque volví a jugar después de mucho tiempo. Y bueno, no estoy muy contento porque nosotros queríamos ganar. Pero un punto acá es importante. Pablo, fue un partido horroroso. Sí, yo creo que sí, no se jugó bien al fútbol de ninguna de las partes. Muchos pelotazos, fue un partido muy peleado en el medio, por eso quizás no se pudo destacar mucho la figura que nosotros tenemos, tanto Galleguillo como Silva. Por eso se hizo un fútbol así medio duro. No buscar una excusa, pero ¿cómo estaba el terreno de juego? No, estaba malo. Yo digo que por ahí de afuera se ve bien, pero estaba muy poseado y había mucha arena, no se podía jugar muy bien. Pablo, ¿tuviste alguna oportunidad? Más que nada sobre el final del partido donde consiguieron un par de contraataques y donde se pudieron armar alguna jugada. Sí, bueno, la última, que la que voy a decir, fue la jugada que hice con Truquito. Y me vio, mandó al centro y me parece que tocó al 6 que es Zaragoza y se desvió. Y después Gonzalo no la pudo meter. ¿Por qué de tantos buenos partidos que tuvieron en los últimos tiempos, digo desde Rosario hasta aquí por ejemplo, hoy juegan de esta manera? Se presentó así, yo digo que el rival era duro, no te dejaba jugar mucho al fútbol, trababa mucho a mitad de cancha y cuando agarraba Truquito no lo dejaba mover y ahí es donde está el fútbol nuestro, donde aparece Truquito, aparecen todos los laterales, los volantes y bueno, hoy no se puede hacer porque lo marcaron muy bien. Gracias, Pablo. No, gracias a vos. ¿Listo? 1, 2, 3. Jorge Galleguillo, la oportunidad de jugar un partido no de la mejor manera, ¿no? No, creo que fue uno de los peores partidos, ¿no? Con respecto a los anteriores que estábamos jugando. No se jugó claro, por ahí creo que estábamos viendo que el árbitro dejó seguir muchas jugadas que por ahí no nos duelen a nosotros, ¿no? Cuando le pegan a Silva, a Grioni, que son los hilos, ¿no?, de arriba que tenemos para hacer gol. Jorge, puede ser que tampoco hayan tenido la actitud o la motivación para entrar a jugar este partido porque no era un rival de peso, como por ejemplo tuvieron sí con Quilmes o con Banfield. Sí, al principio lo hablamos con Ricardo Villa, nos dijo que por ahí los partidos muy difíciles son con los últimos que tienen una motivación especial por jugar con un equipo de arriba, ¿no? Que luchar con un partido como contra Quilmes, contra Banfield, tienen otra motivación, pero creo que hoy se hizo un partido malo a nivel grupal, no hubo individualidades que resaltar. Más allá de esto se llevan un buen punto, digo, al menos de visitante rescatar en la unidad es importante. Sí, pese a todo eso, lo bueno es que no perdimos, que se ganó un punto de visitante y ya estamos pensando en español. Jorge, para este final de año, ¿qué meta quizás te has trazado? ¿En lo individual o en lo grupal? Sí, en lo individual trata de llegar lo mejor posible a fin de año, pero ya estamos en mira de la pretemporada para ponernos al 100% físicamente. A nivel grupal nos trazamos que sacar la mayoría de los puntos que restan para complementar el año. Jorge, muchas gracias. No, gracias a vos. Gracias, Jorge. ¿Cómo lo digo? Muy amable, nos vemos, chau, chau. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Una nueva edición de Defensa 2000, como siempre, siguiendo a Defensa y Justicia en todas las instancias deportivas de la semana. Fundamentalmente, su participación en la B Nacional en el fútbol profesional. Aquí estamos porque vamos a ofrecerle todo lo que tiene que ver con el partido entre Defensa y Chicago. Y, por supuesto, toda la información de Defensa que a usted le interesa. 1, 2, 3... También hay un fútbol menor de Defensa y Justicia, divisiones juveniles e infantiles, el informe. 1, 2, 3. Las terceras divisiones de Defensa y Chicago, formación, imágenes y goleadores. 1, 2, 3. La propuesta ahora es compartir los mejores momentos de los primeros 45 minutos entre Defensa y Chicago. La cámara de Miguel Ángel Andrada, los relatos de Mario Pepe. 1, 2-3. En Defensa 2000, en la continuidad, la propuesta de compartir los momentos más importantes de la segunda etapa. Como siempre, los relatos de Mario Pepe, las notas o los comentarios de Diego Echeveste, las cámaras de Miguel Ángel Andrade. 1, 2, 3. Terminó el partido, buscamos en vestuarios opiniones de los protagonistas. 1, 2, 3. Hasta aquí nuestra propuesta de hoy. La invitación permanente para que usted siga al equipo en estos últimos partidos del año y que si quiere nos volvamos a encontrar, como siempre, aquí en Canal 6 Visión Sur en otra edición de Defensa 2000 el próximo martes. Chau, hasta entonces. Sin querer, boludo, no sabés medir. No sabés medir, pelotudo. No sabés medir que sin querer. No sabés medir un carajo, pelotudo. Che, te agarró el infarto, che. No, que se robó. Hay gente que dijo malas palabras, para la policía. Matarle a la policía después. Acá también, a los chicos, che. Llama a los chicos acá. Así. A ese Tano Botón no. Quedó la historia. El referí le dijo a Lyman, perfecto, ¿no? Porque estaba puteando, no sé qué. Más fuerte. ¡Vamos Defensa! Dale. ¡Vamos Defensa! Dale, Pela. ¿De qué guardo somos, Pela? Acá, acá. Vamos Defensa. Vamos Defensa. Vamos Defensa. Vamos Defensa. Besita la bandera. Besita la bandera, en el corazón la llevamos. ¿No? ¿Dónde la llevamos? En el corazón. Pela, ¿dónde llevamos la banderita? Vamos Defensa. Más bajo, bajá la mano, bajá la mano. Bajá la mano. No sale la cara. Yo no te vi la cara. Vamos de frente.